25 de enero del 70 y... bueno, 25 de enero. No, el número anunciado era Sergio Denis. Toda la publicidad con Sergio Denis. Sábado Sergio Denis en Unión. Y al mediodía me habla Bertolino y me dice, está Sandro también. No estaba anunciado Sandro. Sergio Denis actuó, se sentó de nuevo sin que baile. Y ahora, Sandro. ¿La gente no sabía? No sabía. ¿Fue la sorpresa de Sandro? La sorpresa lo de Sandro. Sector picada, sí. Bueno, hay que agradecer aquí. Las chicas están en el... Tremendo. Vamos a saludar. Lorena y Belén, que están. Belén me habló, te voy a contar una cosa. Me habló, sí. Me dijo, no me filmé, y ya me dio la instructiva para Tomás Juli. ¿Hace cuánto están viviendo acá, Germán, ya con Belén? Del 2003. 2003, sí, vine. Pero se quedó en el barrio, pero estaba en otro lado. Claro, a la frente. Pero es mejor esta manzana. Es más atenga, en serio. ¿Ah, sí? Es un bomberío esto. Cuando van a un... Bueno, los vecinos de enfrente tienen ya de por sí el escudo en la puerta, o sea, familia tal y el escudo de Unión. Y acá en la cuadra también hay varios que tienen el escudo de Unión. Toda esta manzana, que no vive mucha gente, pero vivirán, qué sé yo, de familia, 15, 20 familias, 18 son de Unión. Y son de bombear. Cuando gana Unión, enseguida, claro, es una bomba tras otra. Terrible. Está bueno. Está bien. Estamos muy frente. Bailamos. Claro, para sí, eso sí, la radio de TV, hacemos unos bailes de TV. Pero diversión. Diversión, obviamente. Cacho, recién hablábamos una linda anécdota, los carnavales, qué tremendo, Mauro recién vino y también Juani decía, decile a Cacho que haya Cacho conocía a mi señora. Y Mauro enseguida también se acercó. ¿Es de lo que hiciste en Unión fue lo más importante los carnavales? Y lo que pasa es que los carnavales se habilitaba el colmado. ¿Cómo? A ver, explícame. ¿Arriba se bailaba? Arriba de la estructura esa, sí, de... Sí. De la pajarera. Que donde ahora existe el balconcito, donde jugadores van a festejar. Esa fue una idea escuela, esa fue una idea del ingeniero Navratil. Ajá. El origen de esa construcción, sí, era fastuoso. Y quedó por la mitad. Por la mitad, sí. Ahora felizmente se utiliza la estructura. Sí. Para carnaval se habilitaba la parte de arriba y le llamaban el colmado. El colmado, claro, sí. Y ahí va todo el mundo, sobre todo la gente joven iba allá arriba. Bueno, escuchen esta. Estamos haciendo la casa cuadril. Entonces cada noche de carnaval o cada baile. Yo le hacía señas a Silvia, mi señora, que normalmente se sentaba pobre, si se habrá aguantado noches largas, eran las 4 de la mañana. Y se sentaba siempre en la primera mesa con la señora de Bertolino. Y yo le hacía señas, bueno, una ventana. O una puerta. Con lo que cobraba. Con lo que cobraba. Qué bueno. Y se cobraba bien. ¿Y también se bailaba abajo? Sí, por supuesto. Todo. Lo que digamos era una cancha de básquet. La dimensión de una cancha de básquet, esa era la pista. Claro. Y alrededor mesas. Claro. ¿Cuánta gente? 6.000, 6.000. Yo te reitero, el récord Los Ángeles Negros, noche de carnaval, 9.600 personas. Y bueno, Serrat estaba anunciado y estaba en Provincial de Rosario. Bertolino me hablaba los martes y me decía, Cacho, hay que grabar porque viene fulano de tal. Viene Serrat. ¿Cómo? Yo no quería creer, pero sí, estaba anunciado. Lo empezamos a anunciar. Yo grababa los miércoles, grababa en Lux, de calle Hipólito Yrigoyen, por entonces Humberto, sí, entre Rivadavia, y 25 grabábamos los textos. Yo a Manuel Serrat en Unión. Bueno, llegué esa noche y estaban los pulpos actuando. Está en Rosario. Claro, pero no es que estaba en Rosario viniendo para Santa Fe. Estaba actuando en Rosario, en el Club Provincial. Claro. Estaba actuando y no hacía dos conciertos, por supuesto, esto lo digo ahora, con el correr de los años. Bueno, ya viene, el 2 de la mañana. ¿Y vos salías?
Claro. Yo me fui a cambiar, me puse el smoking para presentarlo a Joan Manuel Serrat. Y bueno, en definitiva no llegó. Y tuve que anunciar que no llegaba y que no venía. Cuando yo le dije que no iba a venir, después de tantos anuncios, que venía, que estaba llegando, recibí monedas, tapitas de cerveza, si todo elemento contundente que la gente encontró en la mano, lo arrojó al escenario. Así que yo terminé con smoking, esquivando, que si fuera hoy, sí, es un incendio. ¿Y Pugliese cuando viene de Rusia? ¿Pugliese, la verdad? Pugliese y Goyeneche. Bueno, dijiste, Sandro, Sergio Denis, Pugliese, Goyeneche, Perales. Perales. Perales del estadio. Perales Roberto del Carlos. Estadio. Roberto Carlos. Contame a Roberto Carlos, por favor, dale, dale. Contame a Roberto Carlos. ¿Cómo fue? Roberto Carlos era un escenario elevado que había hecho Fabricado Unión para que el artista accediera por Candio Pujato y no por la entrada principal. Entraba por Candio Pujato, nadie lo invitaba el público. Entonces había montado una escalera. Yo no recuerdo cómo llegaban arriba. Entonces Roberto Carlos tiene un problema, una pierna más corta, por un accidente. Entonces cuando lo voy a presentar, me llama atrás. ¿Vos a punto de presentar? Él te llama. No, me llama, sí. Antes. Sí. Y me dice, tú me vas a presentar no en la punta. Era un escenario chiquito, ¿eh? Uh-huh. Tendría 3 metros, nada más. Y me dice, tú me vas a presentar, pero el micrófono me lo vas a dar acá atrás, no adelante. Uh-huh. Yo digo, Roberto, tú me haces caso. Presentas adelante y vienes y me entregas el micrófono atrás. Y claro, yo después me di cuenta. Cuando yo lo presento atrás, también todo de blanco, Roberto Carlos. Él viene, se presenta y viene caminando. Y claro, la renguera no se notaba. Mirá vos, ahí te pidió. Claro, la gente ya alucinada con la imagen, saludándolo. Ya está. Ya está. Bueno, ahora una pregunta para Germán y una pregunta para Javier. ¿Cuándo lo vieron a tu papá emocionado por Unión? No, siempre. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Desde chiquito? ¿Pero alguna que te acordás de algún partido en especial que abrazado, llorando, o entraste y estás emocionado, cacho, escuchando el partido? No. No, sí, la del 89 lloramos. Y bueno, acá hace poco en esta casa, que lloramos los tres, fue cuando Unión ascendió con gol de la Chancha Zárate. Igual ahí reconocemos que no solo desde Unión con todo, sí. Es como se la aguanta, digo. Se la aguanta, exactamente. Uno sabe que va por dentro, pero no es que ese partido, es muy expresivo. Ese partido de Chancha Zárate recuerdan emocionados los tres. Sí. Y son momentos de desahogo, sí. Que viste que estás ahí alambrando hasta el y ocurre al final, siempre hasta el final, tío. Nunca fácil. Sí, te fuiste a la vereda y agarraste mi auto y tocaste durante 20 minutos bocina. Me quedé sin bocina en el auto. Me quedé, yo el otro día voy a la radio, cuando voy a la radio el otro día no tenía bocina, me la había gastado. Se desahogó. Saliste en la ventana. Bueno, sí, un poco la picada. Arauco. Las apuestas ya la. Vamos a seguir charlando un ratito más, y después ya vamos a pasar a ver cosas que me han preparado la producción. La producción ha preparado la producción para emocionarnos un poquito. ¿Vale? Historia de esa bandera que colgó Belén recién ahí. ¿Quién me la va a contar? ¿Tiene historia esa bandera, Germán? Esa tiene historia, sí, esa viajó a muchos lados. Y es grande, es muy grande. Es muy grande. No, no. Era una. Tendrá 5 metros por 3. Sí, más o menos. Para que colgara alambrada esa. Sí, la. Iba de visitante, era muy común. Sí, iba de visitante. Sí. La hizo la tía Irma para el 89. Fue ese,
ese campeonato cuando arrancamos el octogonal. Cuando arrancamos el octogonal, ahí la hizo ella. Contra Deportivo Italiano. Deportivo Italiano, Almirante Brandi, bueno, el clásico. Claro, teníamos que irnos de visitante y le llevamos los rollos de tela. Y estaba con la maquinita. Y al otro día nos íbamos a decir. Con los Inger. No la dejamos, no se puede ir a dormir hasta que no la termine. Y a Irma, ¿cómo es el parente de mi hermana? La hermana. Mi hermana. Fallecida, pero bueno, le hicimos pedalear. Le hicimos pedalear, sí, a la maquinita. Varios días para. Nosotros para le llevábamos eso, mate para que termine. Y la llevaron a Deportivo Italiano. Sí. Tengo unas cosas acá, a ver. Primero, esto. Después tengo una reliquia para los oyentes de la trastienda. Club Atlético Unión, contraseña, el Colmao, Carnaval 1971. Ahora lo mostramos. Ah. ¿No la tenía esa, Cacho? No. ¿Sabes quién tuvo el carnet número 10.000 en Unión? ¿Quién? Juan Domingo Perón. Vos sabés que la escuché de rebote esa historia. Cuando Unión inaugura la pileta de natación. Ajá. El socio número 10.000 fue Perón. ¿Vino Perón? ¿Estuvo, verdad? Y Iparraguirre era el presidente. Ajá. Mario Iparraguirre. Mirá vos, Cachito. Sí. Y estuvo Perón. Se inaugura la pileta. Ajá. ¿Vino Perón y la inauguró la pileta? No. Estaba invitado, pero no vino. Ajá. Se inaugura la pileta y queda el proyecto de la pajarera. Al este de la Mónica. Germán Roberto, ¿cuánto tenía que hacer? Qué lástima no haber traído mi carnet de chico. Era la foto de la comunión. Y claro, foto de comunión. Esta bandera no está manchada, ¿estás viendo? Esta bandera dice: para Javier, Nazi y Germán, un cariño grande y mucho éxito. Leo Madelón, 24 del 5 del 90. Gorritos, estos gorritos que me recuerdan de. Ah, no, esos gorritos sí eran nuestros. Este era el viejo, ese, este gorrito. De Germán ese. Este era mío. Esto tiene más años. Que la injusticia. Sí, esto del 80. Pero che. Esto era, te agarraba el agua, el sol, el toque salía. Se ve un poco estos gorros en la cancha, ¿viste? Ya sí. Sí. Ahora sí. Sí, como que no hay mucho. Que no, sí. Pretty world. Nacer de nuevo, repetirías todo. Ah, repite, sí. Satisfecho totalmente. ¿Quién te hizo Unión, Cacho? No te pregunté eso. Papá era de Gimnasia de Ciudad de Dios. Y de Rosario era de Ñuvel. Y mi hermano Pancho, el mayor, él nos hizo de Unión. ¿Vos se lo prende? Yo primero agradecerle en nombre del Departamento de Prensa de Unión por abrir las puertas de tu hogar, Germán, y obviamente de la familia, y yo creo que el hincha de Unión va a disfrutar mucho, porque hemos recorrido gran parte de la historia de Unión. Gracias. Instituto Fray Francisco de Paula Castañeda. Oferta académica 2016. Educación primaria, educación secundaria en historia, lengua y literatura, filosofía, ciencias sagradas y biología. Inscripciones abiertas. Más información. Primera Junta 3649. institutocastañeda.com.ar.
Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Farmacia Sedner, especializada en termoestética y seleccionada por los laboratorios Vichy, San Jerónimo y Suipacha. Envíos a domicilio. Mieres instala negocios, representante de Hornos Sunino. Mieres instala negocios, fábrica de muebles de estilo para panaderías, carnicerías y supermercados. Mieres instala negocios, sigue pensando en ustedes. Visítanos en nuestro showroom en San Luis 3235. Panadería, confitería y sandwichería La Internacional. Nuevo local en Avenida Blas Parera 8600. Abierto las 24 horas todos los días del año. La Internacional, Blas Parera 8600. ¿Estás buscando cielo rasos? Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Sin costo de mantenimiento y con una excelente aislación termoacústica. Cielo rasos de PVC Tecnoperfil. Encontranos en Gobernador Vera 4057 o ingresá en www.tecnoperfil.com.ar. El Fogón Asador Criollo, asado a la estaca, empanadas salteñas, comidas tradicionales, estacionamiento privado. 4 de enero 4350 en Santo Tomé. Teléfonos para reservas 475-4228 y 155-134573. Cerrajería Lito. Su seguridad asegurada en manos de profesionales. Codificado y clonado de llaves con chip. Lito Cerrajería. Urquiza esquina Irigoyen Freire. Urgencias al 156-131-085.